Hoy Dortmund amaneció con nieve. Bienvenidos sean al Signal y Iduna Park, donde nos encontramos y esperamos además que esta nieve que ha caído durante todo el día en la ciudad no afecte el partido. Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes. Hoy veremos gran fútbol. Alemania enfrentará a México. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Empiece ya. Se ha movido la pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. A mí me parece que la tienen que expulsar, era la última. No le han dejado otro recurso a la referí, última jugadora y seguramente... Los últimos minutos, ya los vio en el campo, expulsada. Se prepara el... Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Y llegó. ¡Golazo para abrir la lata! Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí va avanzando con la pelota. Sara Dabritz. Ver ahí en la recuperación. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Defiende bien para recuperarla. Ha perdido la pelota, no lo pueden permitir en ese lugar. ¡Y está! La demostración que este equipo no se vence. Tienen solo 10 en el campo y quieren seguir en la pelea. Señores, en esta ir uno de la cancha. No con la pelota y el cuerpo, sino con la mente. Esta jugadora, no sé lo que le habrá pasado, se durmió, vinieron, le robaron la pelota y convirtió en el gol. ¡Le va a pegar! ¡Gol! Demostrando que aún puede dar pelea, aún estando con solo 10 en la cancha. ¡Otro gol, Marito! Son dos goles consecutivos, esto es un desastre. El partido por ahora 2-1. Y se quita la marca de encima. Va buscando el empate. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Linda cuchara que levantó esta jugadora, Marito. Vaya sangre fría que demostró. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Siga, siga, dice la referí, la entrada era arriesgada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Este es Jennifer Borojan. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Deciden jugar así el tiro de esquina.
Avanza por el lateral. Vinieron con la pólvora mojada. ¿Qué pasó, chicas? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Posibilidad de la contra, ojo. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. ¡Uy! ¿Cómo puede venir a la ventaja? Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Es impresionante lo que está demostrando esta jugadora. Tres goles en este partido y me parece que le queda resto todavía, ¿eh? 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Leonie Mayer. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Enorme pelota, se va directo al arco. ¿Se animará a pegarle? Ahí muy cerca que la pelota no ha entrado. La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Muy buena intervención. Ahí ve el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Han marcado fuera de juego. No logra pasar bien la pelota. Se termina el primer tiempo. Vaya partido. 3-2 la pizarra. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Espinosa. Aramillo. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Buena pelota. Atentos que continúa en juego la pelota. Sara Dabritz. Atento que desde ahí le puede pegar. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Habrá saque de costado para México. Hay peligro en el pase, ojo. Cuidado que puede terminar en gol. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Hay espacio suficiente para avanzar. Ahí va la pelota en el área. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Sánchez. De aquí en más 30 minutos le quedan el partido. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. ¡Ah, no! Se le pasó. Esa se va afuera, se desperdicia en mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único que hizo es errarle el arco. ¡Por Dios! Alexandra Popp. Este es Jennifer Borojan. Y parecía buena la jugada. Otra pérdida de balón. Atento con el pase. Y no hay mucho para decir de esta jugada.
timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Posibilidad de la contra, ojo. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Gran trabajo defensivo. Quedan 15 minutos en este partido. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora te digo que eligió bolsa y a festejar. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Alexandra Pop. Salvador entrada para quedarse con ella. Mira qué timing de esta jugadora, por favor. Las alemanas a sacar de manos. Ahí va con la pelota cruzada. Ahí va corriendo por la banda. A ver si esta jugadora trae una oportunidad. Tremendo el bloqueo. El córner lo juegan en corto. Este es Jennifer Borjan. Está superando fácilmente la marca. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Atento, lo puedes entrar. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿no? ¡Gol de México! ¡Gol! Como si le faltara poco a todo lo hecho hoy, este último gol terminó por arrasar. La verdad, Fernando, que la superioridad que demostró este equipo es impresionante. Terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más, Marito. Bueno, la verdad que no sé si le va a gustar tu comentario, pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja.